En este tutorial aprenderemos cómo se hace la perspectiva desde un punto de vista. Lo primero que vamos a determinar es el centro de nuestro dibujo. Para ello, vamos a utilizar el lápiz 2H o el 3H. Determinamos las diagonales uniendo las cuatro esquinas. A partir del centro, elevamos una vertical hacia arriba, otra hacia abajo, una horizontal hacia la derecha, y una hacia la izquierda. Luego vamos a determinar dónde está situada la esquina de la casa. Trazamos una vertical a un tercio del centro hacia la izquierda. Determinamos la línea de horizonte por encima de la línea de centro. Esta será la línea de horizonte. En este punto vamos a colocar el punto de fuga. Lanzamos una línea desde el punto de fuga hasta la línea de la esquina de nuestra casa. Luego determinamos la altura de la pared de nuestra casa. Hacemos dos marcas. Y desde el punto de fuga lanzamos líneas. Luego con líneas horizontales determinamos el muro frontal. Ahora determinamos el ancho de ese muro frontal, colocando este punto acá y haciendo una línea vertical. Determinamos el centro de la pared. Levantamos una vertical a partir de ese centro.
y ahí determinamos la altura de nuestro techo. Desde la altura de ese triángulo que nos da el techo, vamos a lanzar una línea en punto de fuga, hacia el punto de fuga. Luego determinamos el ancho. Del muro lateral el ancho en la parte de arriba que sea el mismo de la parte del muro y lanzamos una línea para completar el techo. Vamos a determinar el punto por donde pasa el andén. Lanzamos la línea hacia el punto de fuga. Y extendemos la línea. Determinamos el ancho de la calle. En este punto determinamos la altura de la cerca que está en la parte derecha y luego determinamos el ancho, siempre siguiendo los puntos de fuga. Trazamos una línea horizontal para determinar el límite. Ahora determinamos el espacio entre las dos casas. Trazamos una línea vertical, trazamos el techo, luego trazamos el ancho de la casa. Levantamos una línea vertical y siguiendo el ancho hacemos lo mismo para completar el techo. Esta casa estará cubierta por el árbol, por
por tanto no se va a ver. Trazamos una línea horizontal en la esquina para determinar la posición de la casa. En esta parte vamos a construir la casa que se ve más al fondo. Trazamos una línea vertical para determinar la esquina. Trazamos una línea horizontal que determina la base de la del muro. Luego determinamos la pared lateral y extendemos la línea de la base para determinar el ancho de nuestro muro. Marcamos, hacemos una línea con punto de fuga para saber por dónde pasa. Recordemos que esta casa está un poco saliente hacia la calle, entonces la hagamos más pequeña. Hacemos diagonales para construir el techo de esta casa. Levantamos la línea igual hasta el punto de fuga. Trazamos el techo. Y en la parte de atrás completamos el techo. Ahora procedemos a trazar la baranda o la cerca que vemos en la casa que está más cerca. Entonces, seguimos esa línea que viene del punto de fuga, determinamos el ancho de la cerca. Y trazamos varias líneas horizontales que determinan la base. Trazamos la otra que determina la altura. Y completamos con la línea de la esquina donde está la cerca. Luego trazamos una serie de divisiones que nos permitirán dividir la cerca. Trazamos ahora las divisiones.
De esta manera completamos los tablones que conforman esa cerca y hacemos lo mismo por el lado haciendo las divisiones. Completamos con los tablones horizontales, los hacemos en la parte frontal y los proyectamos con líneas de fuga hacia el punto. Una vez esto se ha terminado, procedemos a dibujarle las puntas de los tablones verticales para completar la cerca. Para hacer la división de los bloques de la casa, trazamos líneas hacia el punto de fuga que nos den la sensación de profundidad y procedemos a dibujar los bloques siempre siguiendo las líneas. Una vez tenemos estas divisiones, simplemente colocamos líneas verticales que muestren los bloques intercalados. Luego con el lápiz 2B procedemos a dibujar los techos siguiendo las líneas. Le hacemos el reborde de la teja para que se vea la mitad, trazamos el otro extremo, terminamos y le damos el reborde al lado izquierdo. Luego determinamos en la parte de atrás el punto alto. Trazamos una línea hacia el punto de fuga. Bajamos la línea. Completamos por los laterales.
completamos las líneas de la casa. Y luego de la base. Hacemos lo mismo con la casa contigua. Hacemos el techo de la casa de la parte de atrás. Ahora vamos a determinar la altura de la cerca que está al lado derecho. El ancho. Y colocamos la parte de la base. Cambiamos de color. Y vamos a usar el lápiz 6B para los sombreados. Primero determinamos de dónde viene la luz. Trazamos la sombra que proyecta esa luz. Donde termina, lanzamos la línea hacia el punto de fuga. Y tenemos la sombra que proyecta esa cerca sobre el piso. Hacemos la sombra muy tenue y con el dedo la difuminamos. Lo mismo en esta parte que debe ser la sombra más oscura. La parte frontal de la pared. Dibujamos el árbol que va encima de las casas y determinamos también los sombreados.
De esta manera terminamos la ilustración, pero se le agregan obviamente los retoques con el lápiz 6B.